Hola familia, buenos días, soy Mara, pues aquí estoy nuevamente con usted. Hoy queremos compartir lo que vamos a comer. Hoy vamos a preparar unas picaditas bien tradicionales, ¿verdad? Porque son típicas, muy típicas, la verdad, sí. Aquí en nuestra ciudad las comemos muy seguidito. Entonces, hoy vamos a comerlas, hoy las vamos a preparar. Vea usted familia, voy a hacer de chilitos habaneros. Aquí ya tengo mis chilitos habaneros y lo que le voy a poner. Voy a hacer de salsa de chiles secos o chipotles. Esto es lo que yo voy a utilizar. Y por acá voy a hacer de salsita verde. Ya nada más le voy a poner venitas y eso es todo lo que voy a hacer por ahí. Y por acá, pues sí, tengo mi masa con la que voy a hacer mis picaditas. Pues por aquí eso es todo, familia. Y por acá, para quitarnos lo enchilado de las gorditas, pues o picaditas, voy a hacer un agua fresca de nopal. Vea usted, familia, aquí tengo mis nopalitos o nopalotes, porque sí, yo los utilizo así, grandotes. Esto nada más le voy a acabar de quitar las espinitas y los voy a lavar muy bien y licuarlos. Es todo lo que voy a hacer, familia. Y por acá está mi jarrita con agua. Eso es todo y azúcar. Y me voy a mi cocina para empezar de una vez a preparar mis picaditas. Familia, pues ya voy a hacer mi salsita verde. Vea usted, estos chilitos ya los limpié, ya les quité todo. Las venitas y todo. Aquí ya lo único que voy a hacer, pues voy a licuar, ¿verdad? Pues es lo único. Así. Porque ya están abiertos todos los chilitos. Y les voy a poner una ramita de cilantro también. Su ajo. Esto es un dientito de ajo. Un poquitín de cilantro, muy poquito. Sí que no está mucho tampoco, ¿verdad? Para el saborcito de nuestra salsa. Y su salecita. Y un poquitín de agua. Y muelo. Bueno, mi salsa verde ya está. Voy con mi salsita habanera. Estos chilitos pican, ¿eh? Estos sí son picositos. Bueno, yo para mi salsa habanera lo que hago es esto, les para molerlos, para hacer lo que yo hago, pues les quito la avena, todo eso, porque que pican, ¿eh? Estos chilitos sí pican, pero como yo siempre digo, pican rico. Porque qué sabor tiene el chile habanero, ¿eh? Muy diferente, muy rico. A mí me encanta esta salsa. Aunque me enchile yo, la verdad sí. Aunque me enchile yo, es muy sabrosa. Bueno, pongo aceitito por acá. Y voy a freír la cebollita. Mi ajo. Y ahora sí creo que voy a toser, porque voy a freír mis chilitos habaneros. Si me oyen toser, es que los chilitos están muy picosos. Pero voy a esperar que se acitrone tantito mi cebollita y mi ajo. Y ahorita le pongo los chilitos habaneros. Porque sí, estos sí pican, pero es que de verdad que me encanta esa salsa, familia. Porque es muy deliciosa. Entonces sí, nos aguantamos por acá lo picoso. Vamos a ponerle chilito. Un poquitín nada más para poder ponerle aquí el jitomate para hacer nuestra salsa. Ahora sí, ya está esto rico, delicioso, huele riquísimo. Le vamos a poner sus jitomates.
y voy a esperar que se marchite un poquito el jitomate ya para poder licuarlo. Esto ya está listo, familia. Vea usted. Me voy a la licuadora. Ya voy a moler esto porque ya pica mucho. Licuar mi salsita. Me voy rapidito porque yo me estoy ahogando por acá. Como yo siempre digo, pica, pero pica rico. Pica rico. Le voy a poner aquí al vaso lo que tenía aquí, el vaso de la licuadora, para que se vaya todo el juguito. Ahora sí le voy a poner su salecita. Y voy a moler ya. Pues así queda la salsita de chilitos habaneros, familia. Vea usted, es una delicia esta salsita, ¿eh? Es nada más de prender y apagar el motor, que no quede muy molida, así martajadita. En este sartencito bien pequeñito voy a hacer unas telitas de huevo. Esas son para adornar nuestras gorditas, nuestras picaditas. Le puse aquí un poquitín de aceite de oliva. Estas cositas así me enseñó mi suegra a prepararlas. Me decía, no, hay que hacer unas telitas de huevo para las gorditas. Y bueno, allí fui donde yo aprendí, ¿eh? Entonces aquí yo lo único que voy a hacer, a ver, para que se vea mejor, un poquitín nada más de huevito y le hago así para que salga la telita. Eso es. Ya nada más que cuaje y ya la volteo. Bueno, esta telita de huevo ya la voy a voltear. Y sí, ya está. De una telita de huevo me salen para dos gorditas, para dos picaditas. Pues ahora sí vamos a hacer ya el agüita de nopal. Fácil de preparar, ¿eh? Muy fácil de preparar. Y es fresquísima ahorita con los calores que están haciendo. No, hombre, esta agua cae al estómago riquísima. Yo utilizo los nopales, los más grandes, son los que yo utilizo para el agüita. Bueno, le vamos a poner agua para que arranque, nuestro motor. Agüita, un poquitín. Y jugo de limón. El limón le corta la babita porque queda así, sin baba, familia, sin babita. Queda muy deliciosa. Yo le voy a poner aquí 4 cucharadas de azúcar y la pruebo. Si le falta, pues le ponemos otro poquitín. Pues aquí están nuestras gorditas, familia, vea qué ricas. Nosotros acostumbramos a comerlas así, sin aceite, sin grasa, nada más recién saliditas del comal, las gorditas, así les vamos poniendo todo, familia, vea qué ricas. Y no comemos cero aceite. A ver, esta la vamos a hacer
de salsita verde. Bueno, esta salsita, varias personas me la han pedido. Aquí está, familia, aquí está la salsita de chilitos habaneros. Así es como yo la preparo. Deliciosa, la verdad sí es muy deliciosa. Y esta salsita de chile seco, la verdad no la hice porque ya tenía yo salsita. Entonces, esta salsita lo único que yo hago, pongo tantito aceite de oliva en el sartén y ahí pongo mis chilitos chipotles o chilitos secos y ahí los doro doraditos y luego los tomates o jitomates los aso. Y bueno, los muelo con su ajo y eso es todo, familia, con suficiente ajo. Eso sí, suficiente ajo porque la verdad es el sabor de la salsita de chile seco. Son deliciosas, la verdad sí. Y pues, sin grasa, familia, sin grasa. Así es como nosotros la comemos, las gorditas. Nada de grasa. Nada más calientitas, recién saliditas del comal, como están estas. Por aquí les ponemos nopalitos. Nopalitos por acá. Y a esta le vamos a poner huevito. Eso es, huevito le ponemos por aquí. Y su cebollita. Por acá nosotros les llamamos picaditas. En otros lados les dicen gorditas. Vienen para acá. Vea usted, familia, la delicia de picaditas que vamos a comer hoy. Vamos a hacer más. Bueno, ya estamos aquí en la mesa, familia. Ya, de verdad que ya estamos salivando. Estas gorditas, vea usted, que vamos a disfrutar. Y una sopa de haba. Vea usted qué rico, familia. Entonces, ¿cómo no salivar, verdad, familia? ¿Cómo no salivar? Entonces, a ver, mija, ¿tú de qué quieres? O te doy una de salsa de chile seco. La de chile seco casi no pica. Te doy una roja, sí, si mami. ¿Quieres? Sí, ¿Cuántas te comes? ¿Tres? Tres me como. Tres gorditas. Bueno. Las hace siempre bien deliciosas. Deliciosas, sí, la verdad, sí, son deliciosas. A ver, tú, hijo, ¿de cuáles quieres, mijo? Pues yo una de cada una, surtiditas. Una gordita roja. Familia, yo quiero decirles que agradecemos infinitamente a usted que se suscribe a nuestro canal y que nos está apoyando siempre, familia. Muchas gracias, familia. Le agradecemos infinitamente su apoyo. Y si Dios nos permite la vida, pues nos veremos para la semana próxima, ¿verdad? En otro video más. O nosotros nos vamos a quedar aquí con nuestras picaditas, pero para quitarnos lo enchilado, pues aquí tenemos nuestra agüita de nopal, familia. Vea qué delicia. Ay, qué rico. Esta es, de veras, mire, vea, familia. Y si usted, ahí muy fresca, la verdad, sí. Y si usted puede tomar hielitos, se le pone unos hielitos. ¿Para qué le cuento más, familia? Bueno, familia, nosotros nos despedimos de usted porque ya seguimos salivando y ya queremos comer. Hasta luego, familia.